Estoy en el vestíbulo del Merlot. De acuerdo, Aiden. Vamos allá. Estoy entrando. Mira eso. Secretos y mentiras flotando en una nube de datos. Solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía. Es nuestra. Concéntrate. Tienen un sistema de seguridad complicado. ¿Cuánto tenemos? 100.000 en 30 segundos. Dios bendiga a los ricos y famosos. Somos los magos de hoy en día. Vaciamos cuentas bancarias como si nada. ¿Te oyes a ti mismo? ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un vistazo. Mejor no. Cíñete al plan, Damien. Vacía las cuentas y luego sal. Aventura, chaval. Ten fe en tu mentor. Algo disparó esa alarma. Veamos qué. Mierda. Analiza el sistema. Ya casi estoy. Voy a cerrar esto ya. Ni se te ocurra tocar nada. ¿Cómo es eso? Hay que cancelar. No hemos terminado. Ayúdame. Damien, se acabó. ¿Morís? ¿Sí? Vale. Uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Merlot. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Pierce. Acaba con él. Vea por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. Tienes que creerme, tío. ¿Quién dio la orden? Vamos, tío. Ya te lo he dicho. ¡No lo sé! No lo sabes. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Y qué te parece, Maurice? ¡Me asustaste! Era un curro, tío. ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¡Dame un nombre! ¡No me dieron ningún nombre! Yo te daré un nombre. Lina. Lina Pierce. No sabía que hubiera niños. ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que lo pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. ¡Yo que tú lo dejaba, tío! Hay cosas que no se pueden dejar. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Quién dio la orden? Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre. ¡No lo sé! ¡Un hombre! ¡Mátame! ¡Mátame de una vez! ¿Qué tal va esa memoria?
me habla, pero seguro que ha hablado contigo. Maurice, ¿qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? ¿Me dijiste que si no lo matarías? Te dije que las guardaras, Jordi. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Maurice te ha dado lo que querías? No fastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. Buen tiro. Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraerlos. He llamado a la poli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega la poli y luego los colegas de Maurice y... Jordi, dime que es una broma. No, también los llamé. Mira, se va a liar una buena gresca al final del partido y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Cuerpo. Es de los Viceroys. Mira el arma. Heridas de bala. Hay otro cadáver. Otro Viceroy. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Brigada, tenemos dos cuerpos en el sótano. Roger the pole now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big base steals on this team with 27 steals this series, but Sanova's watching them like a hawk. That's a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Sanova pitches. That's a big hit! ¿Has visto algo? Nada. Está tranquilo. Tenemos a uno de los Viceroys en la sala VIP. Vamos a echarle un vistazo. Vale, yo voy. No corras, te necesito. No se va a mover si no le damos un motivo. Vale. Muerde el anzuelo. Thank you.
Oiga, señor. ¿Qué mierda sí, es venga. Esta? ¡No tenéis ninguna justificación! Solo hablamos. Tío, tengo aquí mis entradas. Las manos donde pueda verlas. ¡Eso es una mierda! ¡Jay no ha hecho nada malo! Atrás ahora mismo. Eres Viceroy, ¿verdad? Eso no es legal, ¿no? No te hagas el listo. ¿Cómo podéis pagar entradas VIP? Seguro que gana más dinero que tú. ¿Sí? ¿Con tío, qué? Didi, cálmate, venga. No les des nada que puedan usar. Si buscamos a unos capullos como vosotros en el sistema, encontraremos mucho que usar. Identificaos, los dos. No voy a enseñar nada. Vale, eso ¿Pero es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estáis grabando esto? Vas a flipar. ¡Quiero ver a este hijo de puta en la red! No necesito identificación. Te diría que sonrieras, pero queda mejor si no lo haces. ¡Tío! No te he dado permiso para hacerme una Ahí foto. Ahí está. Jerome Richards, hay una orden por tráfico de drogas contra ti. Eso sí que lo podemos usar. Esto es muy fuerte, tenemos derechos. Estate calladito. A eso tienes derecho. ¡Que te den! La policía está a punto de acordonar todo este lugar. No voy a poder salir como no cree una buena distracción. Quiero cortar la luz para escabullirme. ¿De todo el estadio? Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. Con tantos polis tiene que haber alguno. Alan. Así es. ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí. Bien, pongámoslo en marcha. No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros. Si hay un incidente aislado en el sótano, cerramos el sótano. No tengo ningún problema. Todo este sitio se va a llenar de policías de Chicago. Va a cundir el pánico. Hay que parar el partido y sacar a la gente de forma segura. ¿Cómo que pararlo? No puedo hacer eso. Pues hay que llamar a alguien que pueda tomar la decisión. Vale, un momento. No lo sabéis. ¿Dónde estás, Jordi? ¿Qué? Me fui.
tengo alergia a la poli. Como morís, pero tranquilo, te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle. Lo tomas o lo dejas, a mí me da igual. Debo irme. Can you believe that? So then I called out. Where are all the games up? Jesus, it's the entire stadium. Can you believe this? Hay un montonazo de coches de policía rodeando el estadio. Vamos a mirar por alguna callejuela. Mierda, no estoy ahora en el estadio. Será un pánico total sin luz. Coche patrulla tras el sospechoso. Este no se nos escapa ni de coña. Con este tipo, así que tendré que meterme en su cabeza. La culpa lo corroe. Le daré un par de días. Seguro que empieza a colaborar. Hablar de esos tipos, nunca has visto nada parecido. ¡Yo que tú lo dejaba, tío! ¿Qué haces aquí sentado? Va a venir, ¿no? No como la otra vez. Le he invitado, Jackson. Hace mucho tiempo. Seguro que llamaste a su número. Cariño, tu tío no es como todo el mundo. No quiere decir que no nos quiera.
Espero que la información para encontrar a Maurice fuera correcta. Hemos accedido a la puerta trasera del CTOS mientras distraías a la policía. Como los dos salimos ganando, compartiremos lo que tenemos. Por esa puerta trasera puedes acceder a la red CTOS. Aún estoy trabajando en algo mayor. Dame tiempo. A donde sea. No quiero ir a cualquier parte. ¡Quiero ir a Bonnie! Vale, tú mandas. Nos vamos a por... Estoy harto de recordarla así. Nunca es un sueño de su carita contra la ventana cuando sabe que voy a llegar. O ese bailecillo torpe que hacía. Siempre la misma pesadilla.
Tengo que pensar en otra cosa. Por suerte, esta ciudad está llena de distracciones que no se esconden de mí. Un día se lo tengo que agradecer al CTOS. Entro en su software de reconocimiento facial y ya tengo acceso a la información de todo el mundo. ¡Eh! ¡Vaya! ¿Es eso? Joder, tío. Este tipo está descontrolado. Pero hoy no va a hacer daño a nadie. Solo tengo que rastrear su llamada y será mío. Hay que tomar medidas contra Terce. Perdóname. Tienen que tomar medidas contra Jeff. Exactamente lo que hace. Entra ahí, pone el culo en pompa, se sacude la melena. Creía que nos encontraríamos aquí. Espera, pero está bien. Tiene que estar por aquí. Muévete con cuidado, que no te localicen. Que se encargue el analizador. No puedo creer que quisiera eso. Con lo calladito que parece, ¿quién diría que es tan pervertido? Entonces, ¿le volverás a ver? Es aquí. Fue todo un campeón. Si el tipo vale, va a actuar, ahórrame los detalles. Será cerca. ¿Y eso? ¿Te hago sentir incómodo? Fuiste tú quien preguntó. Y ya me estoy arrepintiendo. Debe de ser la mujer que busca. El tipo está cerca. Lo presiento. ¿Pero qué haces? ¿Eh?
Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Se acabó. Asúmelo. Te equivocas del todo. No he acabado. ¡Vete! Debo detenerlo. Por favor, no. Ya lo sé, la fiesta ya ha empezado. Casi ha terminado. ¿Dónde estás? Voy para allá. Ay, me pones de los nervios. Jackson está impaciente. Vente ya. Te echamos de menos. ¿Me yo también. Mano? Ahí está. Lo siento, Nick. Tengo que contestar esta llamada. Nos vemos. Bien. Has salido. Mira, si necesitas un vehículo, llámame. Te haré un apaño. ¿Coches de segunda mano? ¿Prefieres dejar tus datos en un concesionario? Yo no hago preguntas y este tío me consigue el vehículo que quiera. Y a ti, si lo necesitas. Puede que sí. ¿Cómo le va a Maurice? Ahí se le va todo de color de rosa. Voy a tirarlo en mi pequeño vertedero. Lo necesito vivo, Jordi. Sí, vivo. Lo que sea. Va en contra de tus principios, ¿eh? Yo me lo cargaría y punto. Pero oye, si me pagas bien, lo mantengo con vida el tiempo que quieras. Trabajo por dinero. Pasa por el estudio. 3, 2, 1.
Nueva York, el 14 de agosto de 2003, un hacker inhabilitó en solitario toda la costa este. Pirateó un prototipo de red CTOS y consiguió dejarla sin luz. Fallecieron 11 personas por el apagón. Nos preguntamos si el CTOS, un sistema que aúna todas las infraestructuras operativas de la ciudad, es vulnerable a estos ataques. No se pierda el reportaje especial. We'll be right back.
No he ido a casa de Nicky desde el funeral. Estoy listo. En el último cumple de Jax, Lina cantó cumpleaños feliz, desafinando. Y lo hizo a pleno pulmón. Ahora, me da miedo el silencio. Entonces yo... ¡Correcto! ¿No? No sabe administrar... Estamos apuntados al programa de facturas e impuestos de propiedad del CTOS y nos han cobrado dos veces. Vale, seamos razonables. Ya hemos pasado ese punto. Superamos lo razonable hace días. ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! Vale, pues dame los 20.000. ¡Joder! ¡No tengo tanta pasta! Tal vez estén en el jardín. Vale. Allá voy. ¿Cuántos cumples? 10. Oh, creo que solo 9. Son 10. 9. 10. 9. 10. Bueno, en ese caso te mereces 10 cosquillas de cumple. ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Espera aquí. Todo un año y llegas... Tarde. Sí, lo siento, Onik. De veras. Ven aquí. A ver qué tal estás. Pareces mayor. Ah, genial. Muchas gracias. Es su primer cumpleaños sin Lina. ¿Qué tal le va? Sigue sin hablar con nadie que no sea yo. Yolanda dice que le sirve para mantener cierto control. ¿Yolanda? Su terapeuta. Lo está ayudando. Le viene bien. Poco a poco. Es difícil, pero lo lograremos. Jax. Siento llegar tarde. ¿Me das un abrazo? Vaya. Estás... grande. Oye, ¿qué es eso que tienes ahí? ¡Hala, el sanador! ¡Mola! Le has comprado un buen juguete, ¿eh? ¿Por qué no te subes los juguetes? Quiero hablar con tu tío. Sí, ya voy. Voy en un periquete. Es importante que hayas venido. Pero he de estar segura de que has cambiado. He cambiado. Y Jax, sois lo más importante de mi vida. No voy a dejar de vigilaros, hermanita. Como un hermano mayor, La última vez que estuve aquí fue en el cumpleaños de Lina. Jackson la adoraba. Como todos. Te has perdido toda la diversión. Han estado jugando al justiciero, imitando a ese del que tanto hablan en la tele. Déjame adivinar. Jax era el justiciero. No, justicieros eran todos. La única villana era yo, pero vaya si sé hacer de malo. Les he dado para el pelo. Debería haber llegado antes. Les podría haber avisado. No os metáis con mi hermana. ¿Te
acuerdas de cuando mamá y tú estabais enfermos, pero papá insistió en que su chico debía tener tarta de cumpleaños? Menudo desastre. Quemada, ladeada. Así era nuestro padre. Hizo muchas cosas mal, pero lo importante era siempre la familia. Vaya, ya estoy divagando. ¿Ah, sí? No te quiero interrumpir. ¿Quién es? ¿Sin identificación de llamada te crees invisible? No sé qué tiene de divertido, pero a la policía no le va a hacer ninguna gracia. Te voy a dar un consejo. ¿Me oyes? Sal a la calle. Conoce gente. Vive tu vida. Y deja de llamarme. ¿Qué has dicho? Oye, la policía puede rastrear la llamada. ¿De dónde vives? ¿Qué tal las cerraduras de las puertas? ¿Quién es? ¿Por qué nos llamas? ¿Estás a salvo, Nikki? ¿Quién era? No es nada, solo era un tipo raro, a veces pasa. ¿Piensas que es lo bastante resistente? ¿Y me has reconocido su voz? Dios, Aiden, déjalo, no pasa nada. ¿No pasa nada? Se piensa que puede entrar. ¿Cómo sabes lo que piensa? Comprueba las cerraduras. Mira, puedo solucionarlo yo sola, no necesitamos tu ayuda. Nikki, puedo encontrar a este tío. Vale, mira, Aiden, no has cambiado nada, no necesitamos tu ayuda. Deja de intentar resolver nuestros problemas. Cada vez que lo intentas, empeoras las cosas. Mejor me voy. Sí, creo que es buena idea. Mierda. No, lo siento. Perdona. Un adulto gastando bromitas. Ya verás qué risas cuando localice la llamada. Ahí está. Maldita sea, se mueve. Tenía miedo de esto. Amenazas a mi familia otra vez. Así.
dicho algo los de DedSec? Quiero esos hackeos del CTOS. Sí, aún sigo intentándolo. Te están analizando. Dame tiempo. Vale, pues necesito tu ayuda. ¿Me rastreas una llamada? ¿Cómo voy a rechazar a mi mejor cliente? Espera. ¿Qué estoy viendo? Es de un tío que amenazó a mi familia. Quiero saber quién le pagó. Bueno, la llamada vino de alguna parte del distrito Lowe. Pero hasta ahí puedo ver. Vale. Si logro hackear el CTOS dentro del loop, entonces yo podría determinar el origen de esa llamada. Hagámoslo. Bloom construye un nuevo centro del CTOS en el loop. Es perfecto. DedSec intentó atacar ese centro el mes pasado. Fracasamos y ahora han puesto más guardias armados. Así que no será fácil. Ten cuidado. Pareces mi hermana. Tranquilo. Me aseguraré de ir armado y peligroso. No me lo puedo creer. Bloom paga a contratistas para vigilar sus centros del CTOS. Ellos irán equipados y entrenados para actuar. Pero iré preparado. En el estudio desde la última vez. Bueno, las elecciones han sido largas. Eso es muy cierto. ¿Sí? Hablemos de ello. Su última legislatura fue agitada, salpicada por un escándalo extramatrimonial y las acusaciones del concejo. Si el CTOS duplica sus guardias, yo debo duplicar mis armas. Bonito día, ¿no? ¿Qué te parece todo? En las últimas semanas, centros del CTOS de todo Chicago han reforzado su seguridad tras los ataques del grupo de activistas hackers DedSec. Sobre los cambios en la seguridad, la portavoz de Bloom, Charlotte Garner, ha sido contundente. La seguridad de Chicago es primordial. Contratamos seguridad privada para los centros de control del CTOS. Estos expertos pacificadores se han entrenado en las regiones más peligrosas del mundo. De hecho, señora Garner, estos pacificadores a los que se refiere son mercenarios militares, muchos con antecedentes penales, ¿no es así? Es cierto que han servido en el ejército, pero no debemos rechazar a nuestros valientes soldados por servir con orgullo a su país. Nuestra red del CTOS está bien protegida, y eso da a Chicago la tranquilidad que se merece. Era la portavoz de Bloom, Charlotte Garner, comentando la seguridad del CTOS. Quiero morir. Seguridad no es una broma. Pero he de entrar. Debo saber quién va por mi familia. Quiero la voz de esa llamada.
el paso a esta zona. Yo puedo hablar con cualquiera. Es mi especialidad. ¿Qué está pasando en Chicago? Lo siento. Perdón. Uy. Disculpa. Tengo nada. Voy a mirar por ahí. ¿Qué coño está pasando? No bajéis la guardia. Seguid al tanto. Eso no tiene buena pinta. Parece estar bien.
durmáis. ¿Quién anda ahí? Tengo mejores cosas que hacer. ¡Venga! Y pienso rajarte el cuello y meter tu cabeza en el armario de la cocina. ¿Eres tú? Sí, sí, corazón. No te preocupes, amor. ¿Pero qué? Parece la casa de alguien. Diría que el CTOS recopila toda la información privada de la gente. No me sorprende que DedSec odie el CTOS. Tienes tu acceso y yo tengo el mío. El analizador está activo. Los trapos sucios de todo el mundo pulsando un botón. Este sistema marca cualquier información en el distrito. De ahí podría aprovechar algo. Estate atento al tráfico en línea. Podría haber agentes en la red. Si yo puedo verlos, ellos pueden verme a mí. Vale, tengo que irme. Aquí he hecho mucho ruido. Dame tiempo para localizar al que llamó. Seguiré en contacto. Necesito que hagas una cosa por mí. ¿Qué es? Tengo un encargo lucrativo de un cliente muy exigente que necesita un conductor. No. Resulta que llego esta mañana y me encuentro a morir intentando salir de su sala de invitados. Así que tengo que llevármelo. Podría pasarte a ti el marrón, porque lo cierto es que lo de morir es problema tuyo. Pero ese no es mi estilo. Siempre termino lo que empiezo, y lo único que te pido... Muy bien. Vale.
Yo me encargo. Bueno, no te quiero fastidiar. Te he dicho que yo me encargo. ¿De qué se trata exactamente? Es una entrega. Tengo que trasladar a un tipo. No es muy complicado, ¿no? Solo recuerda que mi reputación está en juego. Paga a tope por el mejor conductor de Chicago. Pues está de suerte.